Ok, amigos, el video que van a ver a continuación es un video de Lulú editado por mí. El video original lo pueden encontrar en su canal, se llama Un Video Sin Editar, creo que así se llama. Pero yo decidí editarlo y pues el resultado me gustó muchísimo. Así que espero y miren el video completo y dejen su like y comenten, porque la verdad sí me esforcé muchísimo editando este video. Se me hizo interesante hacer esto porque creo que voy a hacer una sección haciendo esto. Si quieren que edite otro video de otro youtuber, creo que muchos youtubers tienen videos sin editar, pues déjenme en los comentarios a quién. Según yo, Yola Aventuras tiene un video sin editar, Fede Vigevani también tiene. Así que en los comentarios ustedes pónganme a qué youtubers. Así que pues no olvides suscribirte, porque a los 100,000 suscriptores yo me pinto el pelo, crack. Y bueno, ahora sí, no voy a salir esta vez yo en el video más que en el principio, porque pues obviamente yo estaba editando el video. Así que espero y lo miren completo y dejen su like y comenten, porque en serio, como les digo, me esforcé muchísimo. Así que Straki, corre el video. Hola, Lulutubers, bienvenidos al video sin editar de Lulu99. Qué buena onda. Pasen. Amigos, esto me da mucho miedo porque nunca he hecho un video sin editar. Me estoy poniendo nervioso. Ya me morí. O sea, las cosas como son, tengo miedo. ¡Tengo miedo! Este es mi primer video sin editar, definitivamente el peor video de Lulu99. Ya me puse nerviosa y cuando me pongo nerviosa no puedo parar de hablar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Así que en este video haremos preguntas mientras estamos recorriendo una habitación. Eso sí es de gánsteres. Bueno, primera pregunta. ¡Tengo miedo! ¿Cuál es tu cosa favorita de tu cuarto? Cosa favorita de mi habitación. Tengo muchas, pero definitivamente mis favoritos son mis nuevos peluches de Hora de Aventura. Llaman tus amigos. Miren qué bonitos, son súper gigantes. Me cansé. Siguiente pregunta. Algo que no te guste de tu cuarto. Ahora sí viene lo chido. Wow, algo que no me guste. Amigos, definitivamente esto. Esto no me gusta. Miren, es el papel que pusimos como hace unos meses donde estábamos redecorando la habitación. Pero está como que dañadito. ¡Total! ¡Eso es verdad! Está ahí como se dañó, o sea, total, horrible. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tardas en editar un video? La verdad, muchísimo. ¡Eso también lo es! Yo editando a veces me demoro como 8 horas. ¿What? 9 horas. Es un trabajo muy pesado, pero en este video es sin editar. Eso me gusta. No tengo que editar. Tú también lo odias. Uy, sí, ya está muy creíble. ¿Tienes un diario secreto? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Será que se los muestro? La verdad, sí. ¿Quién dejó este desorden ahí? Pero bueno. Vaya. Creo que... ¿Dónde está mi diario? Aquí está. Perdón el desorden. Parece un cuadernito de niña de 5 años, pero es mi diario secreto. ¿Tiene claves? ¿Qué? Sí, tiene una clave, pero aquí guardo como pensamientos muy raros, muy oscuros, nadie lo puede leer. Ah, yo. 100,000 likes y hago un video mostrando mi diario secreto. Que ni siquiera a mí me lo has dejado leer. ¿Cómo así? Nadie lo puede leer en el mundo. Amigos, tenemos que llegar a 100,000. Yo quiero leer qué cosas oscuras se ocultan ahí. ¡Yo por ahí no paso! Nadie lo puede ver. ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué otra cirugía plástica te harías? Todo, amigos. Las pompas. ¿Qué? Los senos, la lipo. Todo, otra rino. No, mentira, no. Nada, yo creo que ya con la nariz es mucho más que suficiente. Créanme que no quiero más, ya, quede bien. Pero a mí y a todos nos gustó mucho la canción. ¿Cuándo sacarás una nueva canción? Nueva canción, ¿será que les digo la fecha? Bueno, estoy planeando algo para el 14 de febrero, que sea así como de amor, bien romantiquiño, pero no está confirmado, puede que sí, puede que no. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Bueno, ya damos más o menos la fecha, ¿y de qué va a tratar? ¿De amor? ¿Y te inspiraste de mí? ¡Contigo! Bueno, listo, perfecto, vamos a estar esperándolo. Ahora, tócanos una canción en tu piano. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Tú sabes tocar, ¿no? No. No lo sé, tú dime. Ya ¿qué? Se me olvidó, yo sabía tocar muy bien hace unos años, pero ya. O sea, eso ya pasó, ya. Me impresionas. Ya no sé tocar piano. Si no estoy mal, ese no es el tonito del camión de la basura. Todos los días pasa a las 5 tocando el mismo tonito. ¡Buen chiste! Siguiente pregunta. Si solo pudieras elegir una de tus mascotas, ¿cuál sería? Uy, no me digas eso. No, imposible. Pero creo que Manguito. Es que Manguito es el gatito más bonito.
Miren, por aquí les muestro fotos de mis gatos. Esta es Campanita, Julieta. ¿Dónde está Romeo? No tiene a Romeo. Romeo, ¿dónde estás? Romeo. Ah, aquí. ¿Sí? Ah, uy, yo. Lo tumbó. Siguiente pregunta. Si pudieras hablarle a la Lulú de hace un año, ¿qué le preguntarías? ¿O qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Yo le diría que mande un telegrama a China diciendo que no se coman ese murciélago. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. ¿Qué? Eso le diría. China, por favor, no lo haga. Manden a exterminar todos los murciélagos del país. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, esa pregunta hasta yo la he querido saber. ¿Cuántas veces repites Hola Lulutubers cuando grabas? Mucho. 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 Demasiado. Hola Lulutubers. Como unas 5 veces. ¿5 veces? Sí. Hola Lulutubers. Y después, hola Lulutubers. Hola Ahora, muéstranos tu closet, el desastre total. No, no lo haga, compa. Sí. No lo haga. Sí, compa. Ven. No. Ábrela, no. Abre eso. Es mi closet secreto. Ahí hay monstruos escondidos. Ahí sí. Ay, me. ¿Qué dijiste? Bienvenidos, amigos. Está organizada. O sea, lo organicé para este video. Vamos a investigar qué hay aquí. Esto es orden. Imagínense el desorden. Esto es orden. Esto para mí es estar organizado. Imagínense cómo lo he tenido. Esto ha sido desastre total. No puedo argumentar nada ante esa lógica. La verdad es que sí, está muy ordenado. No quieren ver eso que no está desorganizado. No lo quieren ver. Bueno, ahora cuéntanos algo feliz que te pasó hoy. Algo feliz que me pasó hoy. Estoy cumpliendo 11 meses contigo. Qué buena onda. Algo triste que te pasó hoy. Ay, pero ¿qué es eso? Algo triste que me pasó hoy. Sí. Rayos. Eso era nuevo, ¿no? Se me rompió la mallita de los pies. Eso es muy triste. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Muéstranos algo secreto en tu baño. Acompáñame. Ay, no, yo no quiero entrar. Yo sé cuál es el secreto, me da miedo. Eso es horrible, amigos. Esto da mucho miedo. Bienvenidos. Uy, ¿qué se hizo? Ah, bueno. Bienvenidos. Señor, de ahí, ¿qué es? ¿Ese es un motor? ¿Ese qué es? Ese es el motor para el jacuzzi. De ahí salen monstruos. Amigos, esto se abre todas las noches sin ninguna razón. O sea, yo me acuesto a dormir con esto cerrado y al otro día eso se abre. ¡Yo por ahí no paso! O sea, lo encuentro literal así. Así amanece el otro día y yo, ¿por qué qué? ¿Por qué es esto? ¿Por cómo así? Y me da mucho miedo. Porque la verdad últimamente han estado pasando cosas muy miedosas en mi habitación. Y yo no sé por qué, yo creo que es por tu culpa. ¿Por mi culpa? Culpa. ¿Cómo que mi culpa? Sí, mira que ayer o antier creo que dejamos prendido el ventilador. Porque o sea, aquí hace mucho calor, entonces siempre lo dejamos prendido. Y se apagó de la nada. O sea, medianoche estaba apagado. Y yo, amor, esto lo apagó. Y no, se apagó solo el ventilador. Es tu culpa por ver películas de terror. La Rosa de Guadalupe. Y bueno, ¿qué más les muestro en mi cuarto? Vamos a mostrarles cosas súper cool. Por aquí tengo un montón de cosas. Te comiste todos los dulces. Yo no fui. Yo no fui. Te comiste. Estaba lleno de dulces. ¡Peligro! Te lo pongo. Bueno, por aquí tengo una foto con mi mejor amiga. Tengo una máquina de casino. A ver. Rales. Tengo esta cosa que me da mucho miedo. Me estoy poniendo nervioso. Porque a veces se mueve y no sé por qué. Pero una bicicleta y muchos dinosaurios que me mandó. ¿Cómo es que se llama? David. Me los envió David y todavía los recuerdo. Ay. Saludos, David. Y bueno, mi libro. Mi libro. ¿Cómo no? Ser una adolescente desastrosa ya disponible. Lo tengo gigante. Que no es un libro real. Ya es suficiente. Este video me encantó, mujer. O sea, como así que un video sin editar y me salió bien a la primera. ¿Qué es esto?
Te ahorraste editarlo. Uy, sí, ya está muy creíble. Total, o sea, ya ustedes lo van a ver como en media hora. Amor, eso es practicidad. Pues sí. Estoy cansada. Pues sí. O sea, quemé como 2000 calorías haciendo este video. Amigos, si alguien llegó hasta aquí, mis respetos. Mis respetos si llegaron a este punto de video y se aguantaron un video sin editar de Lulu99. Porque un video sin editar de Lulu99 no es bueno. Pero bueno, espero les haya gustado mucho. LuluTubers, nos vemos en un siguiente video. Bye. Ya, no, tampoco hay final. Así termina. De hecho, sí, siempre que hago así, es como ¡pum!